Tiempo de elecciones en Gordoncillo. Conocemos las propuestas políticas en un municipio con 365 habitantes. Pues Gordoncillo necesita, sobre todo, población. Gordoncillo tuvo casi 2.000 habitantes al principio del siglo XX, en el primer tercio del siglo XX, y hoy tenemos, no llegamos a la cuarta parte. Eso es lo que necesita Gordoncillo, población y, sobre todo, pues tejido empresarial, tejido iniciativas de trabajo, de autonomía, sobre todo. De lo más ambicioso de lo que tenemos, pues tiene que ver con el turismo, tiene que ver con el proyecto de regadío que está aprobado por el gobierno, por la Junta, por la comunidad autónoma, y que es un proyecto que está pendiente de echar a andar pues, en estos próximos meses, en el momento que el informe de impacto ambiental por parte de la Consejería de Medio Ambiente esté encima de la mesa. Siempre hemos tenido un compromiso de trabajo, trabajar con conocimiento y trabajar con honestidad y mucha dedicación. Siempre más, ya son 8 legislaturas consecutivas, entonces, bueno, pues todo lo que se aporte a un lado o a otro, desde el punto de vista político, pues encantados. No es más que proyecto, no tiene financiación, por eso, bueno, pues no sé, me parece un poco hasta atrevido, ¿no? Pero bueno, lo conoce todo el mundo. Un proyecto de centro de día, con una inversión de 1.300.000 euros, más o menos. No tiene, tiene un porcentaje del 50% de financiación, hasta que consigamos el 80%, el proyecto está redactado de hace unos meses. Frenar la despoblación es algo que no se consigue con una varita mágica ni con grandes propuestas, sino con un trabajo de coordinación de todas las administraciones y sobre todo pensando en que gente joven se asiente en el mundo rural y gente joven que se asiente con una fiscalización agresiva en impuestos, en vivienda y en capacidad de oferta de tejido empresarial. La ausencia de algunos candidatos en este espacio se debe a circunstancias ajenas a la 8 León.